call to say how much I care. And I just call to say I love you, and I read it from the Bible of my heart. Don't know his name to celebrate. Don't chocolate the candy the hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No wedding ring, no flowers bloom, no wedding ceremony within the month. Nos encontramos en La Cascada, restaurante La Cascada, aquí en La Montúa, en Marbella. Estamos celebrando un día muy especial. Ha transcurrido toda la Semana Santa. Ponemos el broche de oro aquí, donde se ha vivido tiempo de vigilia, y el huevo de Pascua, que es una tradición también en Alemania. Y el director de La Cascada, el señor Eval, que es un experto chef de cocina y un experto anfitrión, también nos ha hecho hoy disfrutar de una cena espectacular que nunca vamos a olvidar. Buenas noches, primero quería felicitarte, darte las gracias por la atención que siempre tienes con nosotros y con todos tus clientes. Buenas noches. Muchas gracias y feliz Pascua. Como decimos en alemán, Frohe Ostern, hoy es una noche especial para nosotros. Bueno, yo sé que estos días, lo que es la vigilia, ¿no?, que bueno, pues todo el mundo está, no puede comer carne. Bueno, tradicionalmente los religiosos pagaban la gula y ya podían comer carne, ¿no? Pero ¿cómo se vive la vigilia aquí en La Cascada? En este tiempo antes de Pascua no puedo comer normalmente la gente nada de carne. Entonces hay muchos cuervos y para la gente tiene más ánimo, más ganas para comer cuervos, empieza la gente a decorar o poner con colores, y esa es la tradición. Pero huevo es como para quitar un poquito el no poder comer carne. Pero sin embargo, esta noche hemos comido un solomillo buenísimo, que estaba delicioso, como todos los... El solomillo es una receta de Italia, de Venecia, con mousse de boniato, una reducción de balsámico y panache de verduras. Y un conejo pequeño con hojaldre. Porque el conejo también tiene una tradición en el Pascua, en Alemania. Bueno, y de primero, de verdad, que quiero que mencione los platos tan delicados, con tanto sabor, que tenían esos platos tan pequeños, que es cocina totalmente del autor, que ahora es solo los expertos como Eval y los expertos chefs, grandes chefs, trabajan con la cocina minimalista, la cocina del autor, y hemos podido probar en el primer plato un combinado de diferentes tipos y todo con sabores
totalmente diferente. Sí, el primer plato es salvico de pulpo y un gratinado de langostinos y mejillones, porque por las entradas me gusta trabajar con marisco y con sabores de curry, de naranja. Un plato muy, muy bueno. Y el carpaccio de salmón y de langostinos con una vinagreta de Lima. Buenísimo, ¿no? Y tenía todo con su salsa, una salsa como de mayonesa, era, Eval, era... Y siempre el toque asiático, fue una crema de wasabi, con un poco de wasabi, el rábano japonés, y para un toque de picante también. No, tenemos que decir que todo maridado con los buenos vinos que tienen también en La Cascada, su selección de vino que están fantástico, y tenéis una bodega muy bonita, Eval, con unos vinos fantásticos, Sí, de verdad, el sitio es muy bonito, pero el sitio también tiene cariño y alma, y tengo un equipo muy, muy bueno, y que este año es muy bonito, La Cascada tiene mucho agua, es una alegría cuando estamos abajo en el patio y vemos el agua, es muy, muy bonito. Y muchos limones, que lo utilizáis también, lo utilizáis para la cocina, que hemos estado en cócteles muy bonito y había pues comida en el cóctel que estaba regado con el limón de aquí de vuestro huerto. Sí, el limonero abajo es precioso y claro, Influ, trabajamos con los productos que tienes aquí mismo, naranja o limones, pero con los limones estamos es un salmón marinado también, pero postres y sorbete, no, una cosa muy buena. Ah, es único. Y bueno, tenemos que hablar del postre, porque el postre también, bueno, pues es un poco endulzar el paladar, ¿no? Con ese toque dulce, con fruta además mezclado, con frutas naturales. Chocolate blanco y fruta de pasión es una cosa muy buena. Y como hacemos como un timbal de chocolate blanco y el fruta de pasión con gelatina encima, es una cosa refrescante y no demasiado dulce. ¿Verdad? Hemos celebrado el día de Pascua, nunca vamos a olvidar qué fantástico con unos clientes que tiene de sesión, todos tus clientes son fantásticos. Todo aquí es exquisito, la educación, la música, todo está súper seleccionado por un gran anfitrión como es el señor Eval. De verdad, muchísimas gracias por hacernos disfrutar como lo hemos hecho esta noche y muchas otras noches que hemos disfrutado aquí en tu restaurante, en tu casa, La Cascada. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, feliz día de Pascua. Feliz Pascua, gracias. Thank you.